Muy buenas tardes, me encuentro en Cojutepeque y es que a mis espaldas se encuentra el bus donde fue asesinada una mujer de 40 años de edad. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, dos supuestos pandilleros ingresaron a la unidad, específicamente en el punto de Cojutepeque hacia San Salvador, llegaron y la asesinaron. Y a la altura del centro comercial Alameda, ¿verdad? Se dirigen a esta joven que se llama María Esperanza Merino y le realizan un disparo. El hecho dejó una persona lesionada, estamos hablando del cobrador de la unidad, quien recibió un balazo en el pie. ¿Cuántos disparos se escucharon más o menos? Por ahí como unos 6 o 7 parece. ¿Se asustaron todos adentro? Pues pocos pasajeros viajaban. ¿Cuántos pasajeros más o menos? Acerca de unos 6. Sí, la persona lesionada es el cobrador de la unidad, de 45 años de edad, Miguel Ángel Méndez. Hablamos con algunos de los familiares de las víctimas y ellos aseguran que este ataque al parecer ya estaba planificado por parte de los pandilleros, pues el lunes pasado balearon al esposo de la víctima. Que balearon a mi hermano, pues eran de otro lugar porque supuestamente hubieron personas que lo vieron cuando salieron de la colonia donde nosotros vivimos. No se podía decir que son de lo mismo, supuestamente eran de otro lugar. Esta es la información que tenemos desde Cojutepeque. Más detalles en la emisión de las 7 de la noche por Canal 33. Con esta información, regreso con ustedes a los estudios. Buenas tardes.